Ay, muy bien, empezar un día nuevo de trabajo. Aquí andamos comprando panito para llevar, porque donde vamos a trabajar, pues no, ahí no venden nada. Hay que llevar aunque sea pan para poder comer algo ahí al mediodía, porque llevamos varios trabajitos. Son pequeños, pero van a quitar tiempo. Entonces vamos a estar todo el día ahí en esa casa. Y gracias a Dios hay un poquito de trabajo. Teníamos ya varios días que no llamaban los clientes. Y pues ya las zonas para tirar propaganda aquí ya se nos acabaron. Y aparte de eso hay demasiada competencia. Entonces hay muchos que andan tirando propaganda de lo mismo. El mismo trabajo, el mismo servicio que yo ofrezco, andan muchos haciéndolo. Entonces, ha bajado ya el trabajo, y como ya estamos entrando casi al invierno, este es el último mes de agosto, y el frío se deja venir. Pero gracias a Diosito. Ahí vamos agarrando algo. Vamos a pasar comprando material. Todo lo que necesitamos. Así que vamos a pasar a Home Depot. Se alcanza a ver, ahí hay un grupo de personas, ellos esperan ahí también que los pasen levantando. Es cuando uno tiene mucho trabajo y necesita ayudantes o algo, ahí pasa uno viendo a ver quién puede hacer el trabajo y se lo lleva. Llevamos. Yo no voy. Ya que pasamos al fondipo de aquí. Sí, de la Liro River. De la Liro. De la Liro Tom Pike. Liro River Tom Pike. Mira. Ya. Esa va a ir al de allá de. No, ya. Más cerca. De la 29, que es que este de aquí a veces no tiene nada, hombre. Ah, pues por eso también, pero vamos a ir a ver. Está más cerca de este. En el Little River Tumpaim. Ay, ay, ay.
vamos rumbo al trabajo. Empezar el trabajito. Empezar un trabajito, pero tengo que llevar arena, una bolsa de cemento, madera. Arena, cemento y madera. Vamos a ver si un ladrillo necesito, hombre, pero a saber si van a ver por piezas ahí. Solo uno necesito. Sí, hombre, pasé buscando allá donde tenía aquellos guardados, pero ya no hay nada. Tiraron todos. Uno, y de ese mismo material necesito, de esa misma forma. Sí. Está quebrado uno. Sí, hombre, quebró uno. Para levantar eso ahí, hombre, porque está sumido un poco. Sí, lleva sueño, vamos. No dormí, la verdad que no dormí nada, hombre, con ese calor. Yo tampoco no dormí casi. No me levanté bien. Y ahí es muy raro que me levante así. Pinche salud, tanto tarda. Vale, tenía que hablar yo. Sí. Heredar. Este es puro ya clima de que se está yendo. El calorcito. El calor, pero esta semana se espera otra vez calor, temperaturas altas. Sí. En 90, 92 creo que va a llegar. Pero de ahí va a ir bajando. Ah, sí, ya solo este mes es. Ya solo este mes es de calor. ¿Septiembre todavía? No, ya septiembre ya. Septiembre ya es así. Para que andes con suéter, un suétercito de grado. Aquí vamos sobre la Little River. Pero esta camioneta está muy sombrita, mira. Más como que fueras en una procesión con las manos. Mira, pues mucho brinco y dice, mira que se mueve mucho la cámara. ¿Sí? Sí. Ay, Dios, que me da uno. Quita el teléfono de ahí, pues. ¿Dónde más lo voy a poner? Está lo del gancho, pues. Agarralo con la pura mano, a ver si no. A ver si brinca igual. Entre los discos y la mordaza, debe ser porque a veces lo hace.
en la rueda donde está el problema. Mientras vos sacas el trabajo, yo voy a revisar la llanta. Ya va a ser. Ya va a ser eso.